Para el día de mañana, un grupo de ciudadanos guaralinos realizarían una marcha en contra de Mapa Guaral, según refieren, por la falta de agua que sufren. Sin embargo, hoy se estuvo perifoneando por las calles de Guaral en una camioneta, tal y como se ve en las imágenes que mostramos, convocando a dicha movilización para el día de mañana. A la Plaza de Armas tenemos una cita, queremos agua a cada rato. Es hora, los guaraníos ya no nos quedemos callados. Basta el abuso, basta el silencio, agua para que todos... Pero lo curioso fue que en dicha camioneta se encontraban presuntamente trabajadores de la Municipalidad de Guaral, quienes subidos en dicha unidad móvil, perifoneaban e invitaban a la población a una marcha en contra de Mapa Guaral para mañana. Entre los presuntos trabajadores de la Municipalidad de Guaral estarían la señorita Sara Mores, trabajadora del vaso de leche, el señor Edwin Pizarro Cherre, quien se deja ver en la parte trasera de la camioneta junto a los parlantes, acompañado de otra persona. En las imágenes también se puede apreciar a un vigilante o trabajador de la Casa de la Juventud, quienes presuntamente trasladaban en la parte trasera de la camioneta un estante y un CPU, llevándola hasta la calle derecha a las instalaciones, al parecer donde funcionan momentáneamente algunas áreas de la Municipalidad de Guaral, en donde también se le ve perifonear convocando a la población para la marcha en contra de Mapa Guaral durante el traslado de dichos equipos. Este viernes 12 a las 3 todos tenemos una cita por un reclamo justo. Tenemos agua, agua, agua cada rato. Cuando llegaron a las galerías donde funcionan estas oficinas del municipio, procedieron a bajar los equipos y materiales dentro de dicho establecimiento, para momentos después continuar con el recorrido por las calles de Guaral, perifoneando para dicha marcha en contra de Mapa Guaral. Con estas imágenes estaría demostrando la participación de la municipalidad y personal que labora en ella, en la convocatoria en contra de Mapa Guaral para la movilización del día de mañana.